Miembro de Hot King Blues. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Hola Tamara, muy buenas tardes a toda tu audiencia y gracias por llamar, ¿no? Sí, hoy es un día muy especial para todos los saxofonistas, aquellos que les interesa este instrumento y que bueno, felicito a todos. Hola, hola, hola. Estamos perdiendo un poco la señal. Hola, 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 ¿me escuchás? Hola, sí, ¿me tenés ahí? Sí. Hola. Sí. Hola. Hola, hola. Bueno, nos estabas comentando que es un día muy especial para todos los saxofonistas. Sí, muy buenas tardes, sí, a toda la audiencia, vuelvo a saludar. Sí, hoy es un día especial, no somos muchos los saxofonistas. El saxofón hace muy pocos años que se instaló acá en Chilecito, que puedo decir de allá por el año, en los años finalizando de los 90, cerca del año 2000, que ya aparecen dos o tres saxofones. A mí se me ocurre ir a estudiar en La Rioja, en el Instituto Superior de Arte y Comunicación, con un profesor que ya falleció hace, en el año 2004. Lo tuve en el año 99, 2000 y 2001, hasta el 2002, perdón. Yo viajaba todos los sábados a tomar unas clases solamente con él durante todo el año. Bueno, el tema es que este día los saxofonistas por él, le está dando una importancia que no se daba antes, ¿no? Gracias, Tamara, por difundirlo. Pero es parte también del arte y de la música y de la información de la cultura, ¿no? Muchísimas gracias por difundirlo. Te digo que es Antoine Joseph Sax, se llamaba el señor que lo inventó, que más conocido por Adolf Sax. No era Claro. su nombre, pero le decían así. Y en el año 1946, cuando termina la guerra de secesión, y dejan algunos instrumentos, bueno, digamos, él lo inventa allá por el año 1000, más o menos entre el 36 y el 38, porque él hacía otros instrumentos, como clarinetes, hacía trompetas, y se interesa y crea el saxofón, que tiene una notación bastante complicada, si se quiere, para alguien que no conoce la música. Es un instrumento que se debe transportar todas las notas, ¿no? Porque no es lo mismo tocar una flauta que tiene una posición determinada en cuanto a las llaves. El saxofón cambia totalmente, ¿no? Se llama instrumento transpositor. Porque mientras el piano está tocando, por decir que para explicarlo más fácil, en un tono de do mayor, que no tiene ninguna alteración, en el saxofón tengo que tocar para igualar esa tonalidad en un la mayor, o sea, con tres sostenidos. Es distinto. Pero bueno, lo entendemos los saxofonistas y quienes lo estudian. Por eso viene gente acá y yo les enseño a leer, porque es la forma más fácil para que lo entiendan bien el instrumento. Yo creo que no es un instrumento, se puede tocar de oído también, pero vamos a estudiar con notas no correctas. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos aprender a tocar el saxofón? Me estabas diciendo que empezaste en el 99. ¿Cuánto tiempo te llevó decir, bueno, ya más o menos domino el instrumento, me puedo largar solo? No, bueno, nunca, nunca vamos a terminar de aprender, sigo estudiando yo. Pero te digo algo, los chicos me preguntan, ¿y en cuánto tiempo puedo estar tocando? Y yo creo que entre 6 meses, 8 meses, siempre y cuando estudien, no, mira lo que te digo, entre 15 y 20, 30 minutos por día, si practican el saxofón y tienen el instrumento, yo creo que entre 6 y 8 meses ya pueden tocar algunos temas y algo afinado. Pero todavía no podemos decir que es un gran saxofonista, lógicamente, ni nada por el estilo. Le vamos agarrando la mano a través de los años, ¿no? Y yo nunca, no, todavía tampoco soy un gran saxofonista, pero me gusta el instrumento y uno se enamora. Siempre digo lo mismo, ¿no? Y te lo voy a repetir a vos, porque uno de la música se enamora, pero se enamora de un instrumento en especial. Yo toco algunos instrumentos, alto, ¿no? No soy un buen ejecutor de ellos, pero toco algunos instrumentos, por ejemplo, flauta traversa, todo el tema de lo que son las cañas en folclore, como quena, quenacho, sicus, moceño. Bueno, toco algo de clarinete, toqué trompeta, también tengo dos saxofones, tengo un saxo de 104 años, que lo compré en una casa de usados y nadie sabía que era, y está la fecha ahí impresa que dice 14 de septiembre de 1915. Qué lujo. Y todavía suena, y voy a tocar algo
con ese saxofón el día viernes con Hodgkin Blues en la universidad. Claro, bueno, Hodgkin Blues es una de las bandas más innovadoras, diría yo, ¿no? Por el estilo y también por la forma en la que van interpretando sus instrumentos los chicos. La verdad los conozco a todos, les tengo un muy gran cariño. Así que este viernes estaremos allí haciéndoles el aguante a las 22:30 en la cantina de la UNDEC de la sede centro. Una pregunta cortita, ¿qué los llevó a ustedes a elegir este estilo de música para hacer con Hodgkin Blues? Yo sé que muchos de los chicos, incluso vos, también se dedican en otras bandas, en otras formaciones, a hacer otros tipos, otros géneros de música. ¿Qué los llevó a conformar esta banda? Bueno, hace varios años que estoy yo tocando con los chicos, yo colaboro, yo soy un músico sesionista, como quien dice, que trabajan de segunda, los sesionistas son así, es cuando te llaman y te necesitan, vas y tocas. Pero yo con los chicos estoy tocando, hemos hecho una gira por Córdoba, por Altagracia, hemos estado tocando allá, en varios bares, en algún escenario grande también, hemos tocado por todo el Moto Encuentro acá en la ciudad capital de La Rioja. Y bueno, y son los únicos chicos que de acá en Chilecito hacen puramente blues, exclusivamente blues. Entonces yo escuchaba, yo soy coleccionista de jazz y blues. Entonces me interesó el tema y me invitaron a tocarlo una vez. Y como conozco algunas escalitas de blues y demás, qué sé yo no ensayo mucho con los chicos. Yo voy un día antes y listo, para saber más o menos en qué tonalidades tocan. Todo lo Claro. que pueden escuchar de mí es improvisación pura. Yo no tengo nada preparado, excepto alguna que otra introducción, nada más. Pero me encanta tocar porque es la libertad plena. Y yo toco en una banda de jazz también, tocamos Sí. cuatro caños, ahí en una banda de la calle, ¿no? Sí. Con unos monstruos también, que ahí es Rui Barrio, un pianista terrible. Y bueno, y con estos chicos me siento totalmente conforme, tenemos un gran violero como Matías Fabre, un bajista también excepcional, muy bien, Charlie Blues, Charlie Ormeño, y bueno, un baterista que ha mejorado muchísimo, pues se ha dedicado a un poco al estudio de la batería también, toca también en varios géneros, Sí, en varias formaciones. en formaciones también. Bueno, y somos músicos, también va con que somos, tenemos esa diversidad también de géneros y demás. Y ya a mí me va a ver seguramente en algún escenario, en la calle estuve tocando el bombo y cantando con Jorge Coria. Bueno, si somos necesarios para algo, ojalá que nos sigan llamando. Bueno, Porque el amor a la música no se acaba. Sí, te agradezco un montón por esta entrevista telefónica, te felicito nuevamente por tu día y es un poco así como decís vos, cuando uno se enamora de la música, se enamora del instrumento, también lo demuestra y cada vez que se te ve en escena a vos o a cualquiera de los chicos, se nota mucho ese amor y esa dedicación que tienen por la música, así que uno como oyente y como audiencia siempre lo agradece un montón y lo disfruta muchísimo. Espero que pases un muy lindo día, hasta que ya lo termines muy bien. Te felicitamos nuevamente, la verdad un gusto poder hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por difundir el toque de Hodgkin Blues este viernes en la universidad. Están todos invitados, no sé si dice a las 22, 23 horas o 22 y 30. Bueno, 22:30. están invitados todos para escuchar un buen blues. Si les gusta el blues, lógicamente ahí van a tener. Tenemos como una hora y piquito de blues ahí para tocar. Así que, bueno, hay de toda clase, ¿no? Desde los blues viejos del Mississippi hasta temas propios y también algunos covers de Papo y demás de otros. Así que muchísimas gracias, Tamara, ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Estuvimos hablando con Daniel Costas, él es saxofonista en nuestra ciudad de Chilecito, la verdad muy conocido. Toca en la banda de jazz La Calle junto a Rui Barrios y unos monstruos, monstruos de la música acá de Chilecito. Y también va a estar tocando este viernes con los chicos de Hodgkin Blues a las 22:30 horas en la cantina de la sede centro de la UNDEC. Hoy lo felicitamos por su día, hoy 6 de noviembre, Día del Saxofonista.